presenta que cuando yo tengo el balón, descanso, pero cuando tengo el balón, el rival corre. Cuando tengo el balón, mi equipo está pensando. Entonces, cuando tengo el balón, el otro equipo se está desesperando. Imagínense que todas las variables que tiene tener la bola, para muchos es un tema muy, muy trillado, ¿verdad? Tal vez la gente quiere ver otras cosas, pero el fútbol se juega con la bola. Y el fútbol europeo, la tendencia es esa. El momento cuando yo llego a Grecia, muchos se burlaron porque yo contaba los pases, ¿verdad? Pero lamentablemente yo no tenía la culpa. Yo estaba viendo que a nivel internacional el Barcelona hace 900, 800. Veo al City que hace 800, que al minuto 30 va 3-0. ¿Me entiendes? Entonces he aprendido del fútbol internacional, de las tendencias que se están dando. Entonces, en Costa Rica se estaba dando como una tendencia a que había que ganar a como dé lugar, ¿verdad? Y es válida, a veces funciona, a veces no funciona, pero saqué las conclusiones de que funcionaba para solo el nivel de Costa Rica, pero cuando íbamos a nivel internacional no nos alcanzaba, teníamos que tener la bola, ¿verdad? Entonces, por ahí, amigo, por ahí yo creo que no estoy tan perdido. Espero que el tiempo, el de arriba, me dé la razón. Y no, los equipos donde he estado he implementado eso y me ha ido bien, entonces no me quejo.